A un abismo de 100 metros aproximadamente cayó un vehículo en cuyo interior iban 4 personas, de las cuales una falleció y 2 quedaron gravemente heridas. El fatal accidente se registró la tarde del sábado último sobre la vía Gualaceo Cuenca, sector Chicticay, en la provincia de La Suay. A las 13 horas con 20 minutos, la central de emergencia Q911 nos informa de un posible accidente de tránsito. Llegando acá al lugar se constata de la pérdida de carril de un vehículo tipo Jeep que circulaba sentido el descanso Puente Europa. Producto de aquello, tenemos un desenlace fatal. Una niña de 10 años perdió la vida, mientras que las otras 2 personas, una fémina de 32 años y un niño, sufrieron graves lesiones. Fueron estabilizadas y trasladadas a casas de salud de Cuenca y Gualaceo. Al momento se encuentran en cuidados intensivos. Hasta el momento se conocen que 4 personas circulaban en el interior del vehículo, de las cuales 2 personas resultaron heridas, una persona fallecida y el señor conductor que se dio a la fuga. Los heridos fueron trasladados por los compañeros del cuerpo de bomberos y de la ambulancia del IES, tanto al hospital Moreno Vázquez de Gualaceo como al hospital de Elíes en la ciudad de Cuenca. El vehículo se movilizaba en sentido Cuenca-Pauti. Más de una hora les tomó a los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador cumplir con el levantamiento del cadáver, que luego fue trasladado hasta el Centro de Investigación de Ciencias Forenses de la ciudad de Cuenca. El vehículo quedó prácticamente destruido. Vehículo particular tipo Jeep Vitara que circulaba, tengo entendido, hasta El Cabo, todos integrantes de una misma familia que el día de hoy tuvieron este lamentable percance en la vía. Está totalmente acabado el vehículo. Las causas del siniestro se investigan. El automotor quedó en calidad de retenido. Varios han sido los accidentes que han ocurrido sobre la misma zona durante los últimos 15 días. Juan Andrés Once, Unción Televisión.